Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Minecraft y bueno, bienvenidos sean a un nuevo tipo de gameplay en el cual vamos a renovar el server, el antiguo server que teníamos, ¿vale? Para que no... ¿Qué pedo? Porque tengo la vista así. Bueno, X. Vamos a jugar así a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, este era el antiguo server que teníamos. La verdad es que lo quitamos, o sea, estuvo abierto un mes y... el principal problema era que compramos el servidor y solamente era para Minecraft Premium, ¿ok? Ese es uno de los graves problemas que teníamos, solamente podrían entrar los Premium y en ocasiones, como nosotros éramos quienes habíamos comprado el server, podíamos entrar nosotros, en ocasiones ni siquiera nos dejaba entrar porque no teníamos el Minecraft Premium, ¿ok? Bueno, ¿por qué decidimos nuevamente volverlo a sacar a la luz? Porque creo que se me hace que es un buen server, la verdad, fue un buen server. Sin contar que la verdad es que no contábamos con ningún plugin, ¿ok? No contábamos con absolutamente ningún plugin. Y todo lo manejábamos a base del bloque de comandos. Y comandos por ahí todos piterescos, como pueden ver aquí, ¿ok? No hay ningún pedo. La verdad era que sin plugins era un server muy, muy chido. Y como para que durara nada más, pues lo que sería un mes, yo creo que fue muy poco. Ya no le echamos ganas porque también el host que teníamos no era de aquí de México. Pertenecía a Texas y la verdad es que había muchísimo lag. A los usuarios se les cerraba el Minecraft por culpa del host que teníamos, más que nada. Digo, compramos el host más cercano que había. En ese entonces todavía no había host de... ¿cómo se llama? Host de... bueno, de aquí de México, pues. Que estuviera cerca de México. El más cercano era el de Texas. Imagínense los que vivían en Perú. Qué mala onda, cómo se la pasaban. Muy, muy mal, la verdad. Y bueno, la verdad es que estamos aquí para repararlo, para renovarlo. Porque... ya he aprendido algunos plugins, la verdad es que aún me cuesta mucho trabajo configurarlos, pero meramente es sencillo. Si no se sabe uno cómo es configurar los plugins, es meramente sencillo. Ok, espérame un saltito. ¿Por alguna razón no se escucha? Ah, ya se escucha. Ok. Listo. Meramente, pues ya que uno no lo sabe configurar, busca un tutorial y listo, ¿no? Más o menos te va explicando cómo hay que hacerle, cómo es la cosa. Y pues no es tan difícil, ¿no? Este era nuestra casa. Por alguna razón en especial, esto se... ay, güey, pensé que era un creeper, ¿qué pendejo? Por alguna razón esto se desapareció. Habían más casas de usuarios. Los escogimos así para que no hubiese tanto pedo. Recuerdo que cuando construimos este puercote de aquí, este cerdototote, nos costó un trabajazo de aquellos, y luego para que la parte de atrás quedara muy fea, muy muy fea, la verdad. Era una parte muy chistosa aquí, hacíamos carreras de cerdos, bueno, ahora ya es puesta de caballos. Miren. Muy cagado, ¿no? Muy cagado, se le salen los ojitos al puerquito. Y tuvimos unos cuantos problemas porque la verdad el server no tenía... el modo clásico o el modo que de veras importa, que es el modo survival, que tienes que buscar minerales, comida, sobrevivir, ¿no? Etc, etc. Y pues eso nos causó algunos problemas también, porque la gente se llegaba a aburrir. Por eso de hecho tenemos tantos minijuegos por aquí, por allá y demás. Digo, a mí se me ocurrió hacer aquí el parkour, pero la verdad es que no se ve nada lindo, nada, nada, nada lindo. Y contando con lo de las parcelas, la verdad es que también son muy pequeñas y no me había dado cuenta. Una vez que uno compraba una parcela podía construir por encima de lo rojo, pero aún así seguía siendo una casa muy pequeña. Yo creo que lo vamos a extender, aunque sea a lo largo, un par de bloques. Y bueno, la verdad es que no es simétrico el mapa también, o sea, realmente el mapa no iba a ser como que para... hacer un server, ok, sino que más bien lo íbamos a hacer con la finalidad de que pues, construir algo bonito. Y todo comenzó por esta pagoda que le fuimos aumentando más y más y más cosas poco a poco, ok. Aquí van a estar los warps,
que pues son muy sencillos, no muy fáciles. Corre Cobarde, Carrera de Cerdos, no me acuerdo lo que es de Corre Cobarde, creo que es el de Ron que tenemos allá. Guerra de Piratas, que este es el del agua, miren. Y me teletransporta hasta acá. O sea, estamos allá y me teletransporta para acá. La verdad es que es muy sencillo. Los comandos que le metimos son muy sencillos, pero miren que funcionaban muy, pero muy bien, la verdad. Survival Games. Esto iba a hacer otra cosa. Sniper Apocalypse. Este de Sniper Apocalypse, perdí un mapa en el cual nos íbamos a redirigir. Un mapa bastante grande de una ciudad como apocalíptica, que siempre iba a ser de noche, pero pues no se pudo. Dungeon Oleada. ¿Ven esto? Ok, aquí no tiene nada porque apenas lo iba a construir. Esto de Dungeon Oleada, íbamos a meter varios monstruos y demás, pero estaba pensando que no, no es muy bueno, la verdad. Es muy, muy conocido el Dungeon Oleada o Dungeon Arena. Más bien conocido como Dungeon Arena o Arena Dungeon, es muy conocido. The Walls, también íbamos a hacer un mapa de Walls. Es muy fácil construir un mapa de Walls. Digo, toma bastante tiempo de bloque en bloque en creativo, pero pues también nos podemos dar el lujo de utilizar otro tipo de programa que duplique pues a su máxima capacidad los bloques de Minecraft. Como saben, Minecraft es un juego muy, muy abierto, se puede hacer casi cualquier cosa. Eso es muy bueno. Pero acá tenemos un parque acuático que habíamos hecho todo chafa. La verdad es que miren, el servidor nunca fue así como que what the fuck, qué chingonería de servidor. Porque ahí les va la cuestión y la onda más chida de todos. Nosotros no tenemos absolutamente nada copiado a otros servidores. En cambio, cuando otros entran a otros servidores, que tú llegas y dices, what the fuck, qué belleza de servidor, por Dios santo. Pinches construcciones enormes, gigantescas, bellísimas, ¿no? Acá que dices, un pinche piso lleno de colores y el techo está igual y la chingada, ¿no? Es porque esos usuarios, los dueños de ese servidor, le han copiado los mapas a alguien o se los han descargado y se los han puesto directamente a su servidor. Eso ya para mí no tiene ningún chiste. ¿Cuál creatividad hay si de todas formas le copiaron a alguien más, ¿no? Y este, por ejemplo, nuestro pequeño mapa, aunque es muy chafa y muy, muy pequeño en construcciones o construcciones extrañas, pues tiene bastante creatividad, porque la verdad, ¿quién carajos pone una pagoda con lo que parecería una media luna, pero es lo del casco de un samurái, con un planeta arriba, que es imitando a la Tierra, una lunita, que tiene minijuegos hechos a base de programación de Minecraft, muy sencillos? O sea, ¿quién hace algo así? Realmente nadie. Los que tienen servidores prefieren darse el lujo de tener la hueva y no hacer nada, la verdad, ¿no? Pero para eso estamos aquí en este servidor. Lo que estoy esperando es a que sea de día para ya poder comenzar. Está muy lento. Para poder comenzar a renovar el servidor, ¿no? Porque la verdad, pues le falta muchísimo. Miren, por ejemplo, estas dos cosas que construí yo aquí. Este es como un carrusel muy piratesco. Este es un parkour bien feo. Esto lo vamos a quitar y le vamos a poner unas parcelas, aunque sean chiquitas, o otra cosa, porque la verdad es que, como les digo, no es simétrico. ¿Qué me refiero con simétrico? A que no es parejo, el terreno no es regular, sino que es irregular, para que me puedan entender los que no saben qué es simétrico y asimétrico. Ok, de por sí aquí se ve la pagoda, aquí la construí chueco, sin querer, la verdad no me había dado cuenta, pero cuando puse esta pared de piedra, se dan cuenta, esta parte de acá, creo que es esta parte de acá la que está un poco más grande que la de allá, o al revés, no recuerdo, pero algo así era. Sí, aquí al lado de la ventana se nota, nada más tenemos un pilar de madera. Vamos de aquel lado y aquí tenemos dos pilares de madera. No es simétrico, es asimétrico, pero bueno, igual quedó muy bonito. La verdad es que quedó muy bonito. Todavía no sé cómo hacerlo para que los usuarios que vayan entrando no rompan los bloques y no me vayan a destruir la ciudad, o sea, que no me la vayan a grifear toda, ¿no? Porque bueno, como ya sabemos, los que no son premium pueden hacerse en 2 segundos otra cuenta y volver a entrar, ¿no? Que bueno, simplemente acabo de comprar un server para hacer unas series. Ya pronto voy a subir series con amigos y demás.
Pero bueno, lo que me ofrece este server es muy, muy bueno. Se los recomiendo. La verdad, hay muy poco lag. Está aquí en México, está en Estados Unidos. Y es muy, pero muy bueno ese servidor. Ok, ya va a amanecer. Chido. Entonces lo que quiero es que no me grifen las cosas. ¿Qué me refiero con que me los grifen? Grifer es destruir, ok, que me quiten pedazos, por ejemplo, ven ese pedazo de ahí, de oro, o por ejemplo en el spawn, bueno, esta madre de aquí, esa construcción extraña que está ahí en medio es el spawn, ok. Esta construcción de aquí es el spawn, o sea, uno llega y lo primero que va a ver, pues son los bloques de diamante y oro. Y van a querer picarlos, siendo aunque sea así con la mano, y van a destruir el lugar poco a poco, ¿me entienden? Chingao. A ver, déjenme reparar esto. No, ¿dónde está el nieve? No, güey. Ay, saben que ya con lo que sea. Según yo sé, los bloques de comandos que tengo yo atrás de la pagoda. Ahora sí que este mapa, cuando teníamos el servidor antes de abrirlo, yo lo construí con una chica. Por eso ahí el nombre MC Susume Server. La verdad, aquí jugábamos los dos y demás. Y nos poníamos a experimentar un montón de cosas. Por ahí tengo muchas más construcciones. La verdad, es que este server ofrece demasiado. Para su poca calidad en plugins, ahora sí que en accesibilidad, ofrece un chingo. Yo no jamás he visto un servidor que haya ofrecido tanto. Y todo comenzó con un juego pendejo de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pagoda y a ver qué tal, ¿no? Y luego yo dije, ¿y si le meto unos comandos? Y me dice, ¿qué son comandos? Porque ella no sabía qué eran los comandos. Y le digo, pues ¿sabes qué? Pues podemos hacer un montón de cosas con comandos. Por ejemplo, que si explota un creeper. Que no me destruya el lugar, ¿no? Eso es algo muy bueno. Mira, hay un pollo. Ok, entonces, ¿dónde está la pinche TNT? A ver. Oh, no, es que no tengo el too many items ni nada. Ok, aquí está. Vamos a ver. Aguas, pollo. Vamos a ver. No, sí me destruye el lugar. Se me hace que está desactivado entonces. O a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Que tengo una pequeña teoría de que. Una pequeña teoría. De hecho, lo había yo desactivado. Y no sé por qué está así. Zombie, slime. O también puede ser que hayan cambiado la configuración. ¿Cómo se llama? La programación del Minecraft. Bueno, ahí no me deja. Mira cómo baila. O sea, la verdad es que este servidor ofrece un chingo. Y cuando empezamos nosotros a cobrar, cuando empezó a meterse la gente y eso, no cobrábamos allá arriba de 100 pesos y cosas así, porque pues se nos hacía muy exagerado. Game rule, mob spawning, false. Esto, a ver, déjenme recuerdo. Es que la verdad ya se me ha olvidado todo y todo lo que yo tenía anotado en una hoja ya lo tiré. Porque pensé que este servidor ya había muerto, la verdad. Game rule, do not must spawning. Esto es para que salgan bueno, para que no salgan zombies. Bueno, todos los mobs enemigos, ¿no? Game rule, mob, griefing, false. Este es para que los mobs no grifeen la zona. Pero me imagino que no está activado lo de las TNT, ¿ok? Game rule, do fire trick false. Esto es para que no se queme el terreno en caso de que haya griferos con fuego, ¿ok? Con el encendedor y demás tonterías. Vamos a probarlo. Vamos a ver si es cierto que funciona. Esto no creo que sirva. ¿Dónde estaba el encendedor? ¿La comida? No. Aquí, 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 aquí. Aquí está. Sabía que por aquí estaba. Y bueno, tengo esos bloques ahí en el inventario. Porque la neta, he estado construyendo por allá. Bueno, estuve construyendo por allá hace años. O sea, no es que por aquí en este caso. O sea, si se da. Es más, con este es más que simple para notar que no se extiende el fuego. De hecho, que si tiene el buff o el bug o el glitch o como lo quieren ver. De que
Pues ahí está el fuego encima de la flor y no pasa nada. Ese güey sí se quema, obviamente. Digo, igual si yo me paro ahí, adiós. Ok, como estoy en creativo no pasa nada, pero si no estuviera en creativo me pasaría algo. Ahí se puede quedar el fuego y no pasa absolutamente nada porque está activado el buff. Ok. Vamos a ver qué más tenemos acá. Aquí, esto es lo del Fire, ok, the mob loot falls. Esto de mob loot es para que los mobs que aparezcan, si llegan a aparecer uno que otro, pues la cuestión es que esté en que, ¿cómo explicarlo? Que si llega uno a matarlo, que no es posible que aparezcan para empezar, si llega uno a matar a ese mob, oh wey, espérame, ya lo quité y no sé si quité el fuego. Ahí sí lo quité. Si uno lo mata, por ejemplo, un creeper, por así decirlo, que suelta dinamita, no es. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Pólvora. Que en caso de que llegue a tirar pólvora, pues no pase absolutamente nada porque no va a tirar nada, ¿ok? Vamos a poner este güey aquí. Se ve más chévere. Y ahí está. Actualizado, ¿se dan cuenta? Cambiar el clima para que sea más agradable. O sea, aquí también no va a llover, ¿no? Estos son otros comandos, pero estos son teletransportadores que yo puse después para otras zonas. Esto no hay ningún problema, ¿ok? Déjenme checar mi relojito para no mancharme tampoco con el gameplay. La verdad es que vamos a estar haciendo varios. Voy a estar subiendo cada sábado, ¿ok? Para que no se me paniquen y digan, ah, qué pedo, cuando subes del server, que está bien chévere y que no sé qué. Bueno, no hay ningún pedo, vamos a subirlos los sábados, ¿ok? Bueno, aquí adentro de la pagoda tengo un santo desmadre enorme y quiero arreglar otras cosas. Por ejemplo, hay lugares secretos aquí en el servidor que, bueno, el más secreto y más a la vista es este del planetita, ¿ok? Hay recompensas, digo, la página web ya está creada y todo, ya está casi terminada. Y pues tenemos aquí este lugar secreto, ¿no? La verdad, muy chévere, muy bonito. Aquí tenemos un cofre. Y para llegar a este planetita, necesita uno subirse por la pagoda hasta esta parte de acá arriba, donde me había asomado hace rato. Pueden ver, hay una línea roja así como de cuidado, carnal, no te vayas a caer. Y lo que tienen que hacer ustedes aquí, pues muy sencillo, con una, ahora sí que con las pinches bolas Ender, o cómo se llaman esas madres, ojo Ender, o no sé, caca de Ender, pues, ¿no? Uno tiene que ir pasando, oh, ok, no la puedo lanzar, estoy en creativo. Bueno, el chiste es que uno lo tiene que ir lanzando, poco a poco, de aquí se... Bueno, si son muy intrépidos, la casa de la chingada la avientan y si llegan bien, gracias, si no se rompen tu madre, ¿no? Aquí, luego de aquí a acá, ok, y de aquí para arriba, que sería esta, y de aquí para acá, y de aquí para acá, ok. Pero bueno, aquí yo digo que, por ejemplo, ya, si son muy chiles, se suben hasta acá y lo lanzan allá y listo, ¿no? Pero pues ahora sí que ustedes escogen los números. Ahora, los números son los números de las parcelas que van a ver. Estoy pensando que voy a tener que destruir el cerdo. La verdad es que está muy bonito. O no, de hecho ni siquiera sería necesario destruirlo. La cosa es que quiero ampliar lo de las parcelas, al menos en un número de 3. Lo que sí voy a tener que quitar es esto. Híjole. Y es que este es un minijuego muy chido, muy muy padre, ¿no? Ay, Dios santo, eso va a ser muy malo. La verdad es que es un minijuego de flechas. A la gente, la poca gente que se llegó a meter, teníamos un servidor de 20 personas. La poca gente que se llegaba a meter era, pues la neta, le gustaba mucho, ¿no? Más que nada. Aquí uno es donde recibe los regalos. Lo que tenías que hacer es darle al blanco, justamente en medio, con una flecha le das al botón. Por ejemplo ahí, ¿no? Le picas y hay una redstone que pasa por debajo del suelo y te suelta un ítem, ¿no? Un ítem X. De hecho pasaba por acá atrás. Bueno, sobre esta línea pasaba, pero por abajo, ¿ok? Y recuerdo que sí, pero ahora, ¿qué pedo?
Ok, miren, ahí se ven las redstone. A ver si no pasa ahorita que esté en la mera pendeja. Pero pues la verdad, muy sencillo el juego. Esto lo llegué a ver alguna vez en un video, pero no era de un video en server común. X, un video X, ¿no? Y bueno, la verdad es que se veía muy, muy entretenido, muy chévere, muy bonito, muy todo, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a intentarlo y a ver qué tal. Miren, aquí ya me dejó una esmeralda. Sí pasó y no me di cuenta. Me dejó una esmeraldita. Y bueno, el terreno es de pasto, pero podríamos ponerle algo más, ¿no? Igual le podríamos ponerle de estas plantitas. Este espacio está hecho aquí a lo idiota. Yo creo que esta parte lo vamos a pasar para acá. Esto no es ningún problema. Esto es un spawn, un teletransportador. Ok, y aquí me regresa al spawn sin ningún pedo. Eso también, lo de los teletransportadores, no recuerdo chido cómo era. Ok. Y pues bueno, déjenles muestro el pinche parkour todo chafa que hicimos. La verdad es que no tiene mucho chiste. Era por aquí, luego de aquí a aquí. Ash. Era un poco difícil pasar aquí. Pero bueno, es por aquí, por aquí, por aquí. Luego de aquí a acá. Y en vez de seguir por allá, se seguía por aquí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Y de aquí para acá. Acá. A la escalera. A esta madre, a la escalera. Aquí, de aquí a acá. A esta madre, esta madre. Ojo, de aquí a acá, 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 acá. Y luego para acá. Y aquí teníamos un secreto que no recuerdo qué pedo. Órale. Esto ya no me acordaba. Felicidades, ganas premio especial, envía. Ok, esto sí lo recuerdo, 2-3. Ahorita que me acuerdo. Esta madre va para sacar esa. Ah, chinga. Creo que este empujaba, de hecho. Uno pensaba que salía esta madre para poder pasar más fácil y te empujaba la chingada y te metías un madrazo. Ok, sí, miren, te empujaba, ok. Luego de aquí se brincaba para acá, luego a ese fierrito, luego a esto. Esto lo puse a propósito para darle la vuelta. Esta madre, a esta madre, de aquí a acá. Tener cuidado porque ahí había un hoyo. Y de aquí ya, y listo. Tú ganaste, envía esta foto a la chica del server, ¿no? Y ya te ganabas un premio, muy chévere. Pero yo creo que esta madre la vamos a quitar. La verdad es que no me gusta cómo se ve. Y se trata de eso, de destruir para poder construir algo mejor, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces vamos a hacer mierda este pedo. Ahora sí que esto nada más es lo básico, ¿no? Híjole, que esto, ¿saben qué? La neta va a ser un desmadre enorme. Teníamos esa ventana en medio para que los que pasaban pues vieran quién estaba jugando, ¿no? El parkouresco. Pero digo, yo pienso que hay unos mejores parkours. De hecho, espérenme tantito, estaba yo pensando. Tenemos estas torres aquí, bueno, estos personajes gigantescos. Estaba yo pensando. Es que saben que, miren, aquí por ejemplo, uno sube así, ¿no? Muy normal. Aquí podríamos hacer el parkour. Digo, es que es un chingo de parkour, ¿no? Vean qué bonito. Muy chévere este pedo, ¿no? Muy, muy chévere. Y estaba yo pensando, dije, bueno, güey. Estaría bien aquí hacer un parkour, si es que no, ya lo había hecho y no me acuerdo. Y si llegan hasta arriba, cabrón, van a tener una vista excelente. Si nos mandan su foto, pues que se ganen una recompensa, porque de eso se iba a tratar, ¿no? Pues llégale. Chinga, ¿y eso? Okay, no sé por qué está ahí así, pero bueno. ¡Oh! Ya recuerdo, ya recuerdo. Esto se ve así, con esta madre. Ok, sí. Ya recuerdo, habíamos puesto unos minecarts aquí, ¿no? Como de carrusel, para que diera la vuelta alrededor de todo el mapa. Pero pues, los quitamos porque, ay, pinche, se veía bien chafa, ¿no? A ver, aguanten, déjenle, quito la visibilidad así. Ay, güey, no mames. Por ahí está el normal. Ahí está. Ah, ya, huevo, ya es más rápido.
Tiene mucha sensibilidad aún así. Ahora siento que veo demasiado cerca, me lleva. Los pinches vidrios siempre son un pedo. Pues no sé, banda, pero la verdad es que hay que hacer mucho por este server. Y hay que hacerlo lo antes posible, ya para sacarlo a la luz nuevamente. La verdad es que no tenía planeado para nada subirlo en sábado. Yo estaba pensando realmente, dije, bueno, es que es muchísimo lo que hay que trabajarle a ese servidor. Es una exageración lo que hay que trabajarle. Entonces, yo creo que voy a terminar unas 4 o 5 series y ya voy a comenzar a repararlo, pero eso tarda demasiado. Lo de la serie tarda muchísimo, ¿no? Entonces, ahorita estoy haciendo una serie con un amigo, ¿ok? Bueno, ya después les platicaré cómo fue la onda para conseguir a alguien para hacer una serie de Minecraft. Y pues la verdad es que no fue sencillo, ¿no? Y tengo, bueno, esa serie con ese amigo y tengo planeada otra serie con otro amigo de retos. Y tengo otra serie planeada con otro youtuber de, pues lo que sería, a ver, déjenme recuerdo. Ok, es el de retos con uno, estoy haciendo esta con otro. Ah, Skyblock, vamos a hacer Skyblock con amigos, a ver qué tal nos va. La verdad es que me imagino que voy a morir a la primera. Pero bueno, yo soy medio güey para Skyblock, la neta. Por eso casi no he hecho series de ese pedo. Y yo creo que estaría bien pues, con amigos, ¿no? Qué mejor que tener el apoyo incondicional de un amigo para jugar Skyblock, ¿no? Por alguna extraña razón estoy grabando a 30 FPS y eso es muy malo porque normalmente grabo a 60. Demolición del edificio. No, mames. Estoy rompiendo a lo pendejo y no, me falta un chingo, banda. Me había puesto agua. Otra de las cosas es que no sé cómo hacerle para que no construyan hacia abajo, porque mucha gente le vale gorro, no entiende que está mal hacer eso, pues. Y construye hacia abajo, ¿no? Espérenme, creo que tiene mucha sensibilidad este pedo, ya casi rompo la línea roja de abajo. Ah, no, aquí no es ajustes de video, controles. Aquí está, sí señor, tiene mucha sensibility. 70, está. Ok, ahí está. Ay, ok, esto es muy, muy complicado, la verdad. Estas pinches construcciones, Dios santo, con que hay que... Ah, el parkour, y realmente es que tengo... Miren, la verdad, sí, simple y sencillo. Tengo al menos unas 12 proyectos para este servidor de otros minijuegos. Sin contar el Survival Games, el Hunger Games, los parkours, o sea, juegos que se ven en otros servidores, pues es algo que obviamente vamos a tener, pero con el tiempo, ¿no? Ya lo desmadré de arriba, chido. Ah, falta esa madre. A ver, este pedo es... Ok. Ay, 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 ay. No, esto va a tomar bastante tiempo. Bastante, bastante. Hay que invertirle muchísimas horas a esto, pero muchísimas. No, la verdad también he estado pensando. Y se supone que es el edificio principal este de aquí, que pueden ver. Es el edificio principal, se supone que es ese. Y la verdad es que no se ve como el edificio principal. Se ve como cualquier otra cosa, ¿no? Lo que he estado pensando... Miren, aquí tenemos un lugar secreto al lado. Ok, son los... Es el manantial, el baño de mujeres. Pero la cuestión, ¿cuál sería aquí? Me gusta que sea a la luz, ¿no? El problema es que yo creo que lo voy a tener que mover, carajo.
y no lo quiero mover para acá porque van a ver por las ventas, van a decir, ah, ya sé dónde está y voy a buscarle cómo llegar, y no, ese no es el chiste, ¿no? Ese no es el chiste, quiero moverlo, yo pienso, ¿no? Miren, esto de acá también lo voy a eliminar porque, bueno, era para el que pudiese llegar, ¿no? O sea, hay una palanca por ahí afuera y se ve la palanca. Le da clic y esto se abre y uno pasa muy lindo por aquí. Y aquí hay un cable. Ok, no se nota mucho, pero ahí hay un cable que hace que los yunques se caigan y puedas pasar, ¿no? Allá, pues, X, ¿no? Miren, vamos a hacerlo. ¿Ven? Ahí me he pasado por unos yunques. Pero uno entra aquí y es como un templo y bien locochón el pedo, hay hielo, por alguna extraña razón. Pero bueno, da una ofrenda a los dioses, tal vez te lo recompenses ir aquí debajo tu ofrenda, ok. Pues vamos a darle una ofrenda, miren, X, ¿no? Por ejemplo, ahí va, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esto es algo que personalmente yo inventé. A ver, vamos. Creo que está roto. Ahí está. ¿Eh? Y ahora vamos a esperar, y mi ofrenda, y mi regalo, ¿qué, pinches ojetes? Ahorita vamos a ver, ahí está, me regalaron un bloque de oro, no sé, para que vean, y órale, güey. Esto es algo que personalmente yo inventé, la verdad es que no es mucha ciencia. La parada de atrás se veía complicadísima en sus tiempos porque uno no sabía utilizar la red, Sonia, calla, la chingada. Pero miren que muy bonito, muy muy bonito está ese pedo, muy fácil, ¿no? Y vean que ya desaparecimos el ese pinche edificio. Tan horrendo, cabrón. Vamos a recoger todas las pendejadas. A ver, más fácil, ¿no? Con cuidado, porque no quiero... Bueno, seguramente voy a romper lo rojo, pero pues... No me acuerdo ni qué decían esos letreros, pero bueno. Ya los quité, pues ya ni pedo. Estas madres que están aquí también eran de información, digo, para que no saquen ni onda. Parkour Extreme, güey. No, qué pinche extreme, ni qué la chingada, güey. Estaba bien chafa. No, la verdad es que estaba muy, muy chafa. Ya cuando se nos empezó a llegar la creatividad a este mapa, híjole, yo andaba por allá construyendo los warps. Cuando tuviésemos warps, claro. Tuvimos un par de warps, pero eran muy difíciles. Bueno, a mí se me hacían muy difíciles de configurar. Esta chusma empezaba a construir agua, recuerdo, estaba aquí construyendo esta parte del parque acuático. Me decía, oye, ¿qué te parece si construyes un parque acuático? Le digo, pues construye lo que quieras, al fin y al cabo esto va a ser tu server. Tú échale creatividad, échale ganas y se acabó con eso, ¿no? Y dice, pues órale, voy a construir eso. Ella iba terminando agua, iba empezando a construir esa parte como puertota, como portal, digamos. Y yo estaba empezando a construir el coliseo. Y lo quería hacer redondo y no me salía redondo, puta madre, y lo tuve que hacer así, ¿no? Ah, muy bonito, muy bonito. En ese coliseo quiero poner PvP. ¿Qué es PvP? Para los que no conozcan, pues PvP, muy sencillo. Es este... ¡Ay, cabrón! Bueno, ahorita quitamos eso, no hay pedo. El PvP es que te puedas putear con otros jugadores, ¿ok? Sin necesidad de romper las reglas, ¿no? Porque PvP pues está establecido como tal, como algo que no rompe las reglas y que te puedes dar en la madre con otros, ¿no? Vamos a agregar tierrita. Ajá. Qué bueno que no fue tan pinche lento quitar este edificio, güey, la neta. Porque pensé que iba a costar mucho. Ay, güey. Ven, como que de repente se da doble clic por alguna pinche razón. Eso me saca de onda. Ay, cabrón, ¿vieron? Me saca de onda porque siento que va a valer madre. No hay pedo. No hay pedo, yo pago. Y bueno, también otra de las cosas que hicimos aquí, porque nos daba muchísimo lag el servidor y eso. Entre otras pinches cosas, por supuesto. Era que habíamos hecho
el pinche server en un nivel plano, que por eso no teníamos survival. ¿Se dan cuenta? Todo está plano. No hay ni una pinche montaña alrededor. No hay nada realmente, ¿no? Y estaba así porque nos daba muchísimo lag hacerlo con un mapa normal. Ahora imagínense que están los superbiomas para los servers. Híjole, si hubiera sido en ese tiempo, hubiera sido una exageración de lag. La verdad, ¿no? La verdad. Y listo. Oh, miren aquí. Ah, es que esta era la entrada, ok. Dije, ahí le desmadré, pero no, no es cierto. Esto no va aquí. Ok. Ah. Por alguna razón también mi pinche mouse es muy mamón, cabrón. No sé para qué agarro 64 si con uno puedo rellenar mil idioteces. Miren, esto también serviría para unas casitas. El pinche spawn está muy pinche feo, banda. La neta, vean esto. ¿Qué es este monstruo, güey? ¿No? La verdad también lo vamos a cambiar, nada más que no sé cómo. Allá adentro tenemos las reglas y todo eso es lo que no quiero quitar, porque es un pedo hacer todo así, cabrón. Acá tenemos las reglas, ¿no? Y pues no. Otra de las cosas que vamos a arreglar en este video va a ser algo muy importante, que es esto, que yo lo puse aquí por modo decorativo, ¿no? Por así decirlo, que serían estos mini portales al infierno. Uno, ay, güey. ¿Se dan cuenta? O sea, te redirige automáticamente al infierno. Yo creo que recuerdo, es un desmadre. Bueno, está desmadrado. Sí, o sea, está mal hecho este pedo, aparte, ¿no? ¡Ah, la puta, güey! Vámonos porque me está dando lagazo. ¡Ay, cabrón! Y no siempre te trae de regreso en el mismo mini portal, güey, sino que te manda a cualquier otro. Y ¿saben cuál es el pedo? Que tenemos los portales hasta acá también. Tenemos mini portales porque se veía muy chévere, muy bonito. Tenemos estos, cabrón. Entonces vamos a quitarlos porque a la hora de que los usuarios quieran pues jugar este pedo, irse al Nether a conseguir recursos y experiencia y lo que sea, van a aparecer aquí un pinche madrazo de... Es más, este hasta allá abajo, puta, se van a romper su madre. Y más si no traen corazones, ¿no? O sea, vamos a quitar esto. Era para que se viera muy bonito, muy chévere, y la verdad sí se veía chido, pero pues bueno. Y hay muchos más por ahí, no sé dónde, güey. Vamos a ver, déjame checar. Aquí están estos. Ah, están allá en el portalesco de allá. Lo que parece la puertota verde. También los voy a quitar, güey. ¿No? La neta es que se ven muy acá, ¿no? Que esto está muy japonés, la neta. Como les digo, el server iba a ser tipo japonés con mil madres, ¿no? Mil madres más. ¿Saben qué podríamos hacer? Ya que no se quema nada, podríamos prenderlo con fuego. El pedo sería que a la hora de meterlo al server se iba a desactivar todo, los comandos y demás. Y ahí va a estar el pedo, ¿no? Se iba a desactivar todo y íbamos a tener pedos. Pedos graves, la neta. Está muy bonito, muy chévere. Esto estaba, por cierto, estaba cerrado, yo que recuerde, y estoy pensando en cerrarlo otra vez. Todo ese pinche piso de pasto, quiero rellenarlo de esto, que la neta se ve muy chingón. Ahora, si quiero expandir para que haya más casitas, o sea, aquí no creo que tenga mucho pedo, si cabe, pero el de aquel lado, cabrón. Este era un minijuego, ok, que trataba tipo survival games, pero en botes, ok. Vamos a ver, aquí está, por el spawn, ok, estas son las reglas, X pendejada, esto era para, habían unas madres que se llamaban puntos de fama, que mientras tú más ganabas en minijuegos, podías tener más accesibilidad a cosas, ¿no? Esto lo que te da son pinches barquitos pendejos, o sea, X, muy sencillo. Vamos para allá, cabrón. Ahí está, ya, no. Osh, ahí está. ¿No? Entonces, me lleva la ñonga. ¡Mocos! ¿Qué pedo? Se destruyó solo. Bueno, la cuestión era esta, ¿no? Ya una vez que empezaron a ver muchos barquitos y eso, un admin quitaba ese pedo, ya podía pasar.
Y a la hora de ir en su pinche barquito, pues, era acá, ¿no? Había un barco hundido, allá había un cofre, lo que tú hacías era llegar y pues chingarte todo, ¿no? Acá tipo Survival Games, pero en mini, porque pues el mapa no da para mucho. Aquí lo que podías hacer era igual llegar, meterte, y había pues unas calabritas, había mil estupideces, pero te podían encerrar porque pues era un solo camino, ¿no? Ahí hay más, digo, por allá atrás de la, típico, atrás de la cascada una cueva. Esto no recuerdo qué era, vamos a ver. Ay, cabrón, ¿no? Qué chulada, ¿eh? ¿Cómo alumbra, güey? Esa es de las mejores cosas que tuve, la neta. O sea, uno no se lo esperaría, decía, bueno, pues me meto aquí, ¿qué hay? Ay, no mames, ¿nada más hay esto? ¿En serio? Ay, ¿y allá adentro qué hay? Oh, mira. ¡Wow! Un cofresote y había un montón de chingaderas bien locas, ¿no? Y pues para acá tenemos lo que sería la calavera, igual hay algo atrás. Paso uno por aquí, lo. Y aquí había un cofre con otras cosas bien locochonas, ¿no? La X marca el lugar, pues. Así es como lo poníamos. Pero esto yo creo que también lo vamos a destruir, cabrón. Ay, no mames, nada más de pensarlo, qué hueva. Es mucho pedo. Estaba pensando. Miren, por ejemplo, también tenemos el Run, que este, el de Run era para correr. Es un juego muy sencillo, este sí lo llegué a ver en un mapa descargable, que lo está jugando un youtuber famosón, por acá y por allá. Lo que hace uno es picarle y tiene que avanzar más rápido que esa madre, que el reloj, ¿no? Porque a la hora de llegar al final, lo que hace, bueno, aquí los muestro. Digamos que aquí es correr nada más. Y ahí viene el reloj, viene lento de hecho, pues lo puedes configurar a la velocidad que quieras. Y lo que hace a la hora de llegar hasta acá es que te abre la puerta, ¿no? Para que tú puedas agarrar y salir. Ok. Aquí está. Y te puede, y por aquí te puedes regresar, pero le había puesto yo unos warps, según recuerdo, unos teletransportadores. Y ya te podía salir muy sencillo, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? ¡Chévere! Era la luz, ok. Y pues era eso del todo, ¿no? Pero bueno, había también con obstáculos. Aquí, por ejemplo, hay obstáculos. Entonces tienes que ir aquí así, 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 así. Ahí está. ¡Wow! Primera vez que me salió ese pinche salto. Estúpido. Ok, aquí era subirte aquí, de aquí a acá. Había espacio suficiente para brincar sin ningún pedo. Pero bueno, igual podías atorarte, ¿no? Pendejo, quiero subirme. ¿Cómo vas a subir ahí así? ¿No? Y aquí así, ya te vas por acá. Ok, de aquí ya llegabas, ¿no? A la puerta, pero pues, o sea, sí realmente costaba algo de trabajo hacerlo. Vamos hasta allá. Volando en chinga. Ok, esto está extraño, esto no lo recuerdo así, pero bueno. Y la cuestión está en que yo creo que voy a tener que quitar los dos y luego los vamos a volver a poner en otro lugar. ¿Cómo vamos a hacer? Miren, una cosa muy importante aquí en el servidor. Que va a ser bastante tedioso, hasta su pinche madre de tedioso. Va a ser muy difícil. Se me hace que va a ser la parte más difícil, que por eso lo voy a dejar al último. ¡Pollo! Que por eso lo voy a dejar al último, la neta. Pero espérenme un tantito, un pinche mosco estúpido. Ok, ya. Va a ser que con un programa especial vamos a pasar todo el servidor, lo vamos a seleccionar. Bueno, es que no creo que se pueda todo. Va a ser demasiada carga, ¿no? Para mi CPU. ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Tengo un i5, o sea, no está tan culero, ¿no? Todas las piezas, por así decirlo, vamos a contar, por ejemplo, todo esto con esto es una pieza. Se selecciona con ese programa, se guarda en el escritorio y de ahí lo puedes meter a otro mapa de Minecraft, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esto? Es que puedes pasar, por ejemplo, como es un terreno plano y no hay absolutamente nada, y aparte de todo, lo peor de todo es que se nos ocurrió hacerlo en esta forma, miren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Bueno, o sea, sí es un poco, pero realmente no es mucho para llegar al fin del mundo. No es lo necesario, ¿no? Eso es lo malo, algo que no se nos había ocurrido. Son como 100 bloques, más o menos.
Son como 100 bloques para llegar al fin del mundo. Pero pues, la verdad es que es muy poco, ¿no? Es muy, muy poco. La verdad es que vamos a agarrar pedazos, como les digo, en ese programa. Los vamos a copiar, los vamos a pasar a un nuevo mapa de biomas gigantescos para poderlo subir como servidor ya con Survival. Eso es algo que quiero también, ¿no? Y bueno, la verdad es que estas torrecitas las había puesto nomás para alumbrar, pero no alumbran mucho. Aunque creo que estaría bueno hacerlas más grandes. A ver, espérame, ¿qué es eso? Torres con luz en caso de salirte del mapa. Bueno, que por sí. Es que, bueno, era algo así como para pensarlo. Bueno, lo vea la lejanidad del mapa y pues no me pierdo, pero no mames, o sea, vas a ver la torre, vas a ver esta chingadera, ¿no? O sea, también es una exageración, pinche puercote. Y pues hacer un chingo de cosas, la verdad, por acá quería yo hacerle. Estos son los guards, ¿no? Para ir a otro lugar. Hay unos que no tienen mucho chiste, por ejemplo, a ver. El parque de diversiones es un proyecto muy ambicioso y muy grande, muy, muy extendido. Por así decirlo, es una exageración el parque de diversiones que yo tenía planeado. Quería poner un parque de diversiones ya creado por otro usuario, pero yo creo que ya sería mucha copia, ¿no? Tenemos el Skyblock Warriors, que sí, todavía no sé cómo lo voy a hacer. Tenemos el laberinto de trampas. Híjole, este no recuerdo qué era. Ok, el volcán Esmeralda iba a ser un mapa que creé por ahí, tipo Survival Games. Y tenemos el de Castle, ¿no? El castillo, que también iba a ser un mapa, que iba a ser, pues ahora sí que descargado de una página X, ¿no? Aquí habían más. Pinches. Warps o como se digan, Survival, el modo Survival. Tenemos Mundo Mina, que era para minar. Eso así ya es copiado de otros servidores. El Mundo Nether, digo, para los que no tuviesen la oportunidad de agarrar y de meterse a hacer su portal, que no tuvieron la oportunidad de hacer su portal porque no encuentran diamantes, que ya está muy looteado el servidor y eso, pues aquí está, ¿no? Y el mundo océano, que iba a ser ahora sí que una parte donde hubiera puro océano, ¿no? La neta. Y pues así iban a haber un montón de cosas. Bueno, ya destruimos esta parte, pero nos falta mucho por recorrer, la verdad. Esta parte, pues lo que iba a hacer, pues, digo, así lo para que lo vean. Comenzaba aquí, subías, agarraba, te aventaban por ahí, y salía por acá unos cuetitos. Aquí estaban para los cuetitos. Pues realmente no iba a ser algo muy, muy locochón, ¿no? Ir aquí, pum, tiras para acá, por acá, por acá, por acá, por ahí abajo, subías, por aquí, otros cuetitos, por cierto, luego para allá abajo, para acá, rueda, y llegabas ahí ya. Eso era todo esto. Era más que nada como para ocupar espacio, ¿no? Estoy añorando tener el pinche... Es que están soltando muchas pendejadas esto, pero... Estoy añorando tener el pinche too many items para evitarme todo este pinche desmadre. Bueno, como sea, esto también lo vamos a quitar. Estaba también yo pensando en hacer capítulos de a 30 minutos, por así decirlo, para poder poner unas miniaturas, ¿ok? Unas pinches miniaturas, todas piteras, que se viera qué es lo que íbamos a hacer por capítulo. Y la verdad es que, bueno, las miniaturas no estaban tan piteras, no estaban tan feas, ¿no? La verdad, estaban muy chidas. Por eso lo quería hacer así, pero dije, híjole, de capítulo de 30 en 30 minutos, o de una en una hora, hijo de la ñonga, me iba a tardar miles de años, y para que estuviese el server, acuerden que también Minecraft ya no es un juego muy recomendado. Digo, mi sueño es volver a ver este servidor en línea, más que nada, ¿no? Que se vea otra vez chido. A ver, espérame. A recoger todo. ¿Qué pedo? Paso por al lado de unas y no las agarra y agarra las otras más lejanas. Y ya rompí ahí, vale madre. Fíjense que esto se me hizo más fácil romperlo que el edificio de allá.
La verdad es que si yo no le metí mucho ingenio, este sí lo construí yo. Digo, estaría buenísimo agarrar con una persona y renovar el server, pero pues como no sabe mi tema de qué vamos a hacer, iba a hacer lo que su chingada gana se le iba a dar y pues tampoco era algo, ¿no? De nosotros. Porque al fin y al cabo, pongan ustedes que iba a ser administrador y lo que quieran, pero pues, qué chiste, güey. Que ya ni siquiera es nuestra creatividad la que afloramos y que sea la creatividad de alguien más que pues, no tiene nada que ver con el servidor, ¿no? Entonces por eso también dije, no, mejor lo hago yo solo. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo y se acabó, ¿no? Le estoy rompiendo la madre al terreno. Y tan tan, ya lo quité, así, como pueden ver, qué pinche rápido, no manches. Aquí no caben unas parcelas, de hecho, por eso está hecho así. Miren, vamos a contarle. Vamos a contarles aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Ok, serían 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí supongamos que va a llegar la parcela. Y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estaría muy pegado y no podría llegar hasta atrás por esta madre. Ese es el problema. También por eso había puesto eso ahí. ¿Cómo ven, mis chavos? Está un poco cabrón este pedo, pero... De que se puede reparar y va a quedar bien chévere. Estaba pensando en hacer unas tiendas. De hecho, tengo un proyecto en el cual vamos a hacer un dinero, un... Bueno, no, los que no sepan qué es un dinero es una tiendita donde hay comida, ¿no? Compra uno comida y desayuna, pues un restaurantito, ¿no? Por así decirlo más fácil. Pero en este restaurantito uno no iba a cobrar nada. En todo caso, si llegaba un usuario nuevo y no encontraba pollos, vacas, etc., etc., así afuera en el modo survival, ¿qué es lo que iba a pasar? Como en todos los seres van a decir, no hay ni una pinche vaca para comer, no hay nada. Y este pinche servidor no me ofrece nada y les hablo a los admins, que los admins no están para regalarte cosas, pero pues por buena onda y para que tú, digo, tu server está aquí para que venga gente hacia ti. No es que regales cosas y no ser culero y la chingada, ¿no? Y ese pedo. O sea, pues, digo, si están hambrientos tus usuarios, pues ¿qué vas a hacer si no los cuidas? Pues no van a cuidar tu server, te lo van a grifear, se van a ir, no lo van a recomendar, o sea, no tiene chiste. Entonces, pues la cuestión era que llegaran, oye, eres usuario nuevo, sí, y no he encontrado comida, pásale, carnal. Tenemos de todo, tenemos pollos, tenemos pasteles, tenemos carne, lo que tú quieras. Tenemos unas tortas de jamón, carnal, pásale. ¿No? Y la verdad, pues sí, eso iba a estar muy chévere. Está esa cuestión de hacer eso, el dinero, o hacer la granja, ¿no? La granja, eso sí, es copiado de otro server, para que vean, lo había visto. La verdad es que, es que no es mala idea, la podremos hacer aquí. Levantamos unas paredes, le ponemos unas escaleras nomás para que suban, ¿no? Vengan a ver. Y ponemos unos spawns de vaca y unos spawns de pollo. O unos spawns de vaca y cerdo, para que haya mucha carne. Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, con la vaca lo que te da, pues es este cuero. Y creo que ahí ya estarían abusando más que nada de conseguir cuero que carne. Los usuarios que ya tienen tiempo aquí. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer es poner puro de cerdo o puro de pollo. Digo, las plumas no son tan necesarias. Puedes hacer flechas o comprar flechas. Ahora, otra cosa antes de acabar, porque ya nos aventamos un rato. Ya quitamos esos dos edificios. Yo creo que está bien para comenzar a renovar el server. Vamos a entrar aquí a la pagoda. Ok. ¿Dónde? No, no era aquí. Era para arriba. Ok. ¿Aquí qué había? Miren, aquí por ejemplo tenemos el servicio de que tú vengas. Chinga. Ok, muy extraño. No recuerdo que estuviese. Ingesomar, voy a tener que quitar estas ventanas. O sea, para allá. Tienes el servicio de que, pues, si tú tienes experiencia y quieres encantar, carnal, pues aquí no, es gratis, no hay ningún pedo. Hay unas mesitas X, no, es decoración, ¿no? Ya saben que ni mesitas son, güey, que ni siquiera te puedes sentar. Y de hecho, hay un plugin en el que te puedes sentar en las escaleras. El problema es que hay escaleras por todos. Si le picas clic derecho, te sientes en todos lados. Aunque no estaría malo, ¿no?
Esto no recuerdo. Solo para que quieran el tesoro, el planeta. Ah, esto es lo del planeta misterioso. Hay un tesoro. Ya se los había mostrado. El planeta hasta allá. Ok. Y aquí tenía unos teletransportadores. Esto no fue terminado. Ok. Esto iban a ser los shops. Ok. Íbamos a tener muchos, muchos. La verdad es que yo pensaba, cuando hicimos este server, que iban a entrar por lo menos 100 personas. Pero un server con 100 slots es caro, la verdad es caro. Así que yo creo que para comenzar el server van a ser unas 20 personas nada más, ¿no? Ya después anunciaremos si la aumentamos de 20 a, creo que son 40 personas o 60. Ahí ya no es tan caro y son para bastantes personas. Tenemos el Shop Esmeralda, que era para los normales. El Shop Coins, que este nunca lo terminé, carajo. Ah, los coins no recuerdo para qué iban a ser, para serles sinceros, pero sí los recuerdo a los coins, que iban a ser como pepitas de oro. O sea, no, no es mucho pedo, ¿no? ¿Esto cómo? Ah, ok, sí, era acá. Espérenme, déjenme quitarme todo esto. Gárralo, pinche menso. Les digo como que el mouse le da doble clic a propósito a las cosas y luego no las agarra, cabrón. Yo por eso me matan en las series con amigos, chingao. Pensan, ay, eres bien noob, no sabes ni agarrar las cosas. No mames, güey. Tengo años de jugar Minecraft. Tengo hasta un server y me quieres llamar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Y tenemos el shop para los VIP. Lo siento, tú no eres VIP. Ese nada más era un mensaje. Realmente no hay nada. Atrás hay un bueno, X. Por ahí había. Por ahí había un bloque de comandos, ¿no? Estos se abría nada más de noche o algo así. Este estaba cerrado, no recuerdo por qué. El boliche, tenemos. Inventé unas máquinas de boliche, o sea, ¿pueden creerlo? ¿Quién ha visto en un servidor unas máquinas de boliche? O sea, no son unas super máquinas que tú digas, ay, no mames, ¿y cómo tiras las cosas, güey, no? Lo cagado es eso, ¿no? Boliche, vamos a. Ah, ok. Lo tenemos en reparación. Pero bueno, sí, o sea, lo estaba comenzando a construir, de hecho. Esto de las máquinas de boliche, no me acuerdo bien cómo las construí, pero bueno, ahí tengo el modelo en la parte de atrás. Que sería para allá. Están para allá. Esa madre que se ve ahí con de blanco, naranja, negro y no sé, su puta madre. Ese es un antro que hice. También muy chingón. Es el casino. Este casino no lo he terminado. La verdad es que es un desmadre. Inventé unas máquinas de casino muy chingonas. Que jamás, miren, jamás he visto a alguien tan creativo para hacerlo. O sea, hay plugins que de hecho tú agarras y pones un pinche tocadiscos. Y los coins son las pepitas de oro. Tú le metes el coin pop y ya te da algo al azar, pero no te dice. No, en cambio aquí, pues sí, vamos allá, vamos para que lo vean. Oh, mira. Ah, no, sí, abre, sí, abre. Ahí está. ¡Cámara! Ahí está. Renderízate, pinche chingadera. Me caga que no se rendericen las cosas. Y no recuerdo cómo se renderizaba. Bueno, esta madre de aquí lo que hacía era que te daba un premio en especial. Hay un secretillo aquí. Digo, creo que ya lo notaron o no. En la parte roja, digo, hay mucho rojo por todos lados, ¿no? Pues, Casino Imperial porque es acá tipo chino, ¿no? Muy bonito mi casino, ¿no? Allá arriba era la zona de los administradores que vigilan, ¿no? Este nada más iba a abrir en la noche. En la noche, pero de Minecraft, no en la noche común, ¿ok? En la noche real, no, en la noche cuando en Minecraft, ¿ok? Ay, ¿qué pitos es eso, güey? Se ve ahí. Y un bloque. Ah, ya recuerdo por qué está ese bloque ahí. Ese bloque rojo. Cuando tenía el programa para recortar pedazos de mapas y ponerlos, en otros lados los utilizaba para animaciones. Y ese bloque rojo no lo detectaba. No, no lo reconocía como un bloque de Minecraft y se veía de color rosa. Entonces lo que hacía, pues, con eso, desde ahí tomaba como el punto de recorte. Está muy bien. Bueno, aquí tenemos algo rojo. Tenemos una alfombrilla roja. Pero, ¿qué pasa aquí? Que aquí hay un bloque rojo. Ya no tiene la alfombrilla roja porque no sería necesario. Entonces, déjenme checar dónde era el pedo. Creo que era aquí. Toma un disco aquí. Este es para jugar con amigos, a lo estúpido, ¿no? Era así como de, ponte tú allá y vamos a jugar el disquito, ¿no? De las maquinitas clásico. Era como de, órale, ahí te va, uy, ¿no? Y pues sí se va hasta allá, güey, ¿no? Está bastante cagado. ¿Ven?
Qué chingón está, y de hecho te subes, también está resbaloso. ¿Cómo hice esto? Esto es un truco muy sencillo que le pones hielo abajo y una plan, ¿cómo se llama? No. Slate, bueno, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Realmente es muy, muy sencillo, de esos medio cubos, ¿no? De los medio cuadrados. Este de aquí tiene un secreto muy bonito, muy chévere, que es un jueguito de esos como de boliche, pero chafa, o sea, no hay boliche, tienes que atinarle. Y para atinarle, pues se supone que es desde aquí, tienes que estar justamente aquí parado, ¿ok? Entonces lo avientas y ya, y me regaló un ticket. Los tickets pues también se podían canjear y demás madres. ¿Cómo es que me lo dio? ¿De dónde salió el pinche ticket? ¿No? Hay una máquina expendedora abajo y que al momento de tocar este pedo de aquí, prende la luz y pues bueno, la cuestión es que manda una señal con redstone que va por debajo, avienta el ítem y como no encuentra espacio sale hacia afuera, hacia el lugar más cercano donde hay espacio, sin bloques, es hacia acá, ¿no? Ahí es lo mismo. Esto de acá, esto verde, era la salida para regresar al CM Castle. Ok. ¿Qué más? Otra cosa. Estas son peceras, según yo. Aquí era para jugar cartas, carnales. Pero el pedo es que iba a estar tan difícil esto. Bueno, no está difícil, ¿no? Creo que la cuestión iba así. Vive, duende. Ok, me equivoqué. Creo que el comando era así, jibe, duende, 15.000 XP. No. Ok, vamos a ponerle jibe, 15.000 XP. Jugador no encontrado. No recuerdo, pero te podías poner experiencia y eso no lo supe sino hasta después. ¿Para qué creamos la experiencia aquí? Íbamos a jugar con tickets, ¿no? Los tickets iban a ser los papeles. Los usuarios podían hacer sus propios tickets. Eso que ni qué. Es algo que no había pensado sino hasta hace un par de días. Pero no había ningún problema realmente, ¿no? Aquí tenemos esta es una máquina de casino, muy sencilla. Que dice, de hecho, por allá atrás se ve el redstone y todo el pedo. Puedes ganar cerveza, esmeralda o ticket, ¿no? La chela, la esmeralda o un ticket, según quieras, ¿no? Atención, juego para mayores de 18, porque se envician, ¿no? Cerveza, 7.5 volumen de alcohol, o sea, estaba bien cabrona, ¿no? Para recoger tus premios, párate justo en el bloque verde, ¿no? Bueno, en el bloque verde no está bien, bro. Vamos a esperar a que funcione la máquina, y atrás se ve, ¿eh? Y me dio un ticket. ¿Cómo ven? Y es al azar, realmente no siempre te da el ticket. Entonces, muy, muy al azar. Tiene ¿cómo decirlo? Una composición de 3x3. O sea, puede darte 9 diferenciales de producto por botonazo, ¿ok? ¿Qué me refiero con esto? O sea, son 9 variables que te puede dar un solo producto, para que me entiendan, ¿no? O sea, un solo ítem. Gana hasta 3 espadas o junta tus más tickets. Ahí está mal escrito, vale. Para recoger tus premios, párate justo en el bloque verde, ¿no? Ahí no me alcanzó el espacio. Vamos, ahí está funcionando. Y ahí me dio tres cosas, ¿se dan cuenta? ¡Ah, no lo alcanzo! Bueno, en caso de que pasara eso, era justamente hablarle a un administrador y decirle, ¿sabes qué? Se me quedó mi ticket ahí. ¿Qué hago? Dice, pues el administrador se puede pasar por atrás sin ningún pedo, agarra esa madre y decirle, pues toma, ahí está tu ticket, ¿no? Le da otro. Aquí tenemos otros, aquí tenemos para recoger tus premios, espérate justo, ok. Ticket, botella experiencia o manzana incantation. Vamos a ver qué me da. Ticket. Ok, vamos a picarle otra vez para ver si me vuelve a dar lo mismo o me da otra cosa. Me imagino que no. Ahí está. Vieron, aventó la botella, pero se rompió. Ese era también un bug que teníamos. Me dio un ticket y la botella. Ok, vamos a picarle otra vez a ver qué me da. Ahí me volvió a dar ticket. ¿Se dan cuenta que si hubiera sido en seguimiento a, pues a las cosas que hay aquí, hubiera sido ticket, botella y manzana? Pero fue ticket, botella, ticket. O sea, realmente es revuelto este pedo. Este debe ser un elevador, pero
por la altura, como no es asimétrico tampoco esta madre, pues no puedo subir por aquí, carajo. Ahí hay más cosas, ¿no? X. Ahí hay otra zona de juegos muy chingona. Acá tengo unas máquinas, pues que estas son muy, muy sencillas. Esos hoyos que se ven ahí son para poner otras máquinas. No hay ningún pedo, ¿no? Solo administrar. Esto lo lleva allá arriba, no hay ningún problema. Nada más es para vigilar a los usuarios que no hagan trampa o que grifen el nivel o X, madre, ¿no? Ahí lo que me daba creo que era... What? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo tú? Ahí está, ya me dio galleta. Ahí ya me... Ah, me dio ticket también. Te da dos cosas al azar. Ok, esta es comida por si te empieza a dar hambre, ¿no? Y vean, esto es la maravilla, esto es la belleza que yo inventé, carajo, para que te diera los ítems al azar. Esta es la máquina que yo inventé, miren, aquí se quedan unos, de hecho. No pasa nada. Parte del juego también para que... No chinga, había un ticket por ahí, ¿no? Bueno, no. Esta es la magia, esta es parte del juego del casino. Como saben, acá está, miren. Como saben, los casinos roban, ¿no? Te roban y te hacen jugar más, más y más y más para que pierdas todo. Muchas, po bueno, pocas personas saben rendirse en un cierto momento y decir, ¿sabes qué? Ya está aquí, ya, ya no quiero jugar, voy a perderlo todo y demás. Pero bueno, esta es la cuestión del casino. El botonazo activa eso, que lo que hace, pues, es darle la vuelta. Así, turun, 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 que te haga esperar, te haga sentir raro, que digas, no mames, esto ya no funcionó. Sube por aquí la redstone, ¿vale? Pasa por allá debajo, activa los dispensadores. Y bueno, que es toda esta chingada, que son todas esas tolvas, lo que hacen esas tolvas. Muy sencillo, traen varias cosas. O sea, al azar, creo que era al azar, no lo recuerdo bien. La verdad, muy, muy fácil, ¿no? Esto. Después se los enseñaré porque la verdad es que no quiero que ahorita que esté comenzando el server, alguien que ya tenga su server me lo copie. Que, chale, eso sí me costó, ¿no? Y bueno, vamos a la otra. Aquí, ahí están los baños, por cierto. Sanitario de damas. Un poco oscuro, ¿no? Está oscuro esto. Vale, está el sanitario de damas y de aquel lado está el sanitario de hombres. Sigue con pasto esto porque pues, no lo llega a terminar, ¿no? O sea, no, es por otra cosa. Sanitario de hombre, ok. Y por acá tenemos otra zona de juegos que, pues, como ven, pues el edificio del casino no está terminado. Es un casino muy, muy grande. Y de hecho pienso meterle muchas más cosas, ¿no? Esto de aquí, no debes salirte del cuadro rojo y así obtendrás tus premios. Basquetbolito fácil, mínimo 5 balones. Tienes que anotar balones. ¿En dónde? Aquí, este es ¿cómo se llama? La cesta trampa, que no te da nada. Aquí tienes que meter 5. Porque, o no, no es cierto, no es cierto, este es el fácil. Este no importa dónde lo atines. Hasta acá también hay otro, ¿ok? Este no importa dónde lo atinaras. Vamos a intentarlo para que vean más o menos cómo funciona esto. También es algo que inventé. Ahí está. ¿No? Entonces, pues lo que funcionaba es que a huevo tenías que estar aquí parado. Primero, para que te diera tu premio. Y segunda, porque si lo hacías desde acá y corrías y lo anotabas, era trampa. Si un admin te llegaba a checar con eso, te sacaba del casino. Indefinidamente, ¿no? O sea, hasta la próxima noche, pero por lo menos tenías un aviso de si te sabes que estabas haciendo trampa y no debes hacer eso. Y bueno, lo que tenías que hacer era agarrar, brincar y lanzarlo. ¿Qué bolas? ¿Sí o no? ¿Sí llegó o no, güey? Ahora déjenme ver si puedo bajar con cuidado. Ahí está. ¿Qué bolas? Y vamos a ver qué me había dado. Pues otro ticket, creo. Ok. Y bueno, acá tenemos placas de presión, pero estas son de oro. Estas, ¿qué es lo que pasa? Que no son igual a la otra, ¿ok? Basquetbolito para pros, mínimo 20 balones. Esto necesitamos ponerle algo más, no sé, otra cosa más. Queda lo que pasa acá, que con un solo ítem pues activa la placa de presión, pero aquí necesita más, ¿no? Entonces, vamos a ver desde aquí qué es lo que más necesita, ¿no? Una, dos, tres,
Okay. Creo que algo está mal. Creo que más bien no hay ítems acá. No, sí los hay. Por alguna razón, no sé. Creo que de hecho eran algunos aquí, otros acá y otros allá, ¿no? Y te daba diversidad de cosas. Aquí está, pues como les digo, el lanzador. Y hay más tickets que pues, premios chingones. Pero pues de que te lo puedes sacar, te lo puedes sacar. Esta es una maquinota. Hija de eso. Esta no la he terminado de construir. Pero sé más o menos cómo funciona. El problema es cómo hacer funcionar esto. ¿Qué es esto? Es una pista de baile, como de las maquinitas reales, ¿ok? Dance Dance está fuera de servicio. Esta máquina, lo que iba a hacer era que como en la pantalla de un Pump It Up, que tú ves las flechas y las vas siguiendo caminando o bailando, por así decirlo, pues esto iba a ser básicamente lo mismo. Este era la que iba a funcionar y tenías que seguirla acá. Si se dan cuenta, aquí separaban la de abajo, esta prendida de abajo. La de la izquierda, la de arriba, la de acá. Obviamente no iba a ser rápido, no iba a ser muy rápido, ¿no? Porque, pues, imagínense acá. Va a estar un poquito cabrón, ¿no? La verdad. Ok, ahí está. Entonces, la cuestión es que esta se iba a prender de una forma en la que tú lo siguieras. Iba a ser 1, esperamos unos segundos, 2, unos segundos, 3, 4, ¿no? Y pues lo que tú ibas a hacer se va a hacer esto. Y esto, ¿no? Iba a ser un poco tedioso, un poco difícil, pero la verdad es que la máquina sí lo merece. O sea, vean esta exageración de cosas como para poder hacer solamente simple, esa simple cosa de atrás, ¿no? Esto creo que era la prueba nada más. Sí, era la prueba. La neta es que no recuerdo ni cómo chingados iba a ser el pedo. Lo que pasó más bien es que como aquí tengo esto activado, ya no me quedaba espacio para a ponerle más redstone de ese lado. Ese iba a ser el problema. Acá tenemos otros jueguillos. Ahorita les muestro ese en medio, ¿ok? Este es un juego muy pinche sencillo. Le das con el arco ahí, te tira la pinche sandía en pedazos y la recoges ahí. Este es lo mismo, la espada, y acá lo mismo un pastel, y acá lo mismo un pinche libro para encontrar puti mamadas. Acá creo que ibas a recoger tus premios. Snacks, comida y más. Esto ibas a comprar aquí, ¿no? Y acá, pues esto iba a ser como que. Ok. Esto acá pues iba a ser como que un forito, ¿no? El lugar donde cuentan los chistes en el casino, donde canta la banda y todo el pedo, ¿no? Y tenemos la onda de acá en medio, que iba a ser una super ruleta. Híjole, cuando la pensé, me la imaginaba pues parada, como una ruleta normal, pero dije, ¿cómo chingas lo voy a hacer girar? Aquí no puedes hacer girar las cosas. Ah, entonces se me ocurrió, pues bueno, en el piso, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo le hago? ¿No? Cuando comencé, pues puse unos colores y demás. Si cae en el color es lo que te lleva, según yo creo. Creo que iba así, no recuerdo chido, ¿no? Entonces, esto se activaba por acá. Ok, hay algo extraño aquí. No, no recuerdo chido, la verdad. Está prendido, de hecho, pero no, no recuerdo. Bueno, el chiste es que tú tenías que tirar una bola, ¿no? Por ejemplo, esta madre. Oh, mierda. Ya la cagué. No los. No, no. No, 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 no la he cagado, olvídenlo. Como se dan cuenta, hay unos pistones ahí abajo, ¿no? Hay varios pistones. Hay parte donde no tiene pistón, pero no importa porque del otro lado hay otro pistón. Lo que hacía este pedo, a ver si funciona. Ok. Ya entendí. No funciona. Yo la desactivé a propósito porque hacía un chingo de ruido. Ah, ya recuerdo más o menos. A ver. Ya la cagoteé, banda. A ver. Bueno, la cuestión de que iba a hacer esto. Los pistones iban a mover acá. Pa, 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 pa. Hacia enfrente y hacia atrás en putiza. Todo, 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 todo. Entonces lo que iba a hacer es que al ítem lo iba a empujar por todos lados. Íbamos a contar 10 segundos, 3 segundos, lo que usted quisiera, ¿no? Lo que usted quisiera y pues lo dejábamos. Entonces el ítem iba a botar por todos lados porque abajo hay hielo y al momento que se tuviera pues iba a quedar encima de un color.
Si quedaba en medio, la casa gana, ¿ok? Pero de huevo tenía que quedar encima de un color y era según el color se iba a llevar el ítem. Pero no recuerdo ni siquiera qué pedo, ¿no? Ticket, coin, carbón, esmeralda, diamantes. Clic abajo para llamar a un admin y jugar este game. El juego varía costo por jugar 3 pelotas, 40 tickets. Si no responde, en favor de llamar a través del chat. Ok. Es que realmente éramos dos admins nada más. Ah, ok, net. Ahí está. Ya está, se salió. Ah, no, sigue allá abajo. Bueno, hasta lo empuja. Ok. Ya vi cómo era el pedo. Y ahí quedó en el... Yo digo que quedó más en el plata que en el diamante. Realmente sí, ahí se nota, ¿no? Digo, si uno se para acá, pues obviamente queda en el esmeralda. ¿O no? La verdad es que sería justificable eso. Sería más bien decirle al usuario, por ejemplo, ahí como quedó, decirle que la casa gana o se lleva el de hierro, ¿no? El de iron. Click, sería ticket, coin, carbón, esmeralda. Sería ticket. ¿Te llevas un ticket o la casa gana? Tú escoges. Porque el casino es así. Realmente es malo el casino, ¿no? A ver, vamos a ver si... A huevo. Vamos a... What the fuck? Según yo le había puesto para que no lloviera. Bueno, vamos a ponerle ahora a esta madre. Vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Eh? Ay, güey, ya se... Ya no sé ni dónde andaba esta madre. Listo, le quitamos. Y quedó justamente en medio. Qué poca madre. La casa gana nuevamente. O sea, ven, está chévere este pedo. Realmente no es así como que algo que digas, wow, qué pinche juegazo tan enorme, güey. Pero para esa época en la que nosotros no teníamos plugins, entre otras madres, pues la verdad es que para mí es algo muy, muy padre. Digo, y aparte lo construí con mis manos, cabrón. Bueno, realmente con mi teclado y mi mouse, ¿no? Pero bueno. Tenemos el antro y tenemos la pista de hielo. Déjenme ver si esta funciona. Ok. What? Qué extraño. Bueno, aquí está la pista de hielo. Snacks y comida. Aquí no lo he techado, como pueden ver. ¿Qué? Recuerda. Tienes que comprar tus patines. ¿Quieres entrar? Patines de colores, 10 tickets, un par. Y bueno, pues hay de colores, ¿no? Y nada de que pinches usados, todos sudorosos y la chingada ya por aquí entras, ¿no? No, por el otro lado también se puede, no hay pedo. Solo recuerdo que era, no sé por qué está amarillo. Ok, baño de caballeros. Y aquí ya entra, esta es la pista de hielo, señores, ¿eh? Y aquí ya entras acá. Bueno, realmente pues también te resbalas, aunque no parezca, sí te resbalas. Y allá arriba es para los admins. No recuerdo cómo te subes, pero bueno. Aquí están los comentaristas. Son las bocinas. ¿Quién contra quién? Cuando hay hockey, claro. Vamos a poner hockey. Creo que es una pista de hielo muy bonita. Sin embargo, siento que también le faltan muchas cosas por delante. Ah, pero muchas, muchas cosas, ¿no? Vamos a salir tantito, déjenme checar algo. Miren aquí. No, no es aquí, güey. ¿Dónde pito será? Me lleva. Bueno, ahí está el casino. Este es el shop, esa madre que está ahí, gigantesca. Pero ¿cómo estaba este pedo? No lo recuerdo. Creo que era aquí. Ok, aquí no era. Era hasta allá, era del otro lado. Con razón decía, ¿y esto qué pedo? Bueno, acá es donde van los admins. La verdad es que nunca se lo averigüé qué pedo, ¿no? A ver, déjenla. Por aquí había. Ah, pero es que estas son las tiendas y aquí no sé cómo te metías. Ah, ahí había un spawn. Ahí hay un spawn, ¿ok? Pero no recuerdo dónde se toma ese spawn, ¿ok? Está la comida y todo ese pedo, y pues no, para que los usuarios, porque simplemente llegan, pueden llegar y romperlo, y tal vez llevarse algo. Pues acá tenemos todo, ¿no? Esta es la lista de precios, ¿ok? Esta pista de hielo, la parte la hizo Susume y la parte la hice yo. Aquí están los patines de colores. Ok, aquí los escoge.
Botas de cuero. Esas las tenemos así para luego pintarlas. No hay ningún problema. Aquí están los colores, ¿ok? Aquí se sube para los administradores. Y aquí es donde se muestra, ¿no? La pista de hielo muy bonita. Puedes ver a los usuarios allá jugando y todo ese pedo. Muy chingón. Está muy bonito este pedo, la verdad. Lo construimos entre los dos. Nos quedó bonito. No, súper chingón, ¿no? Pero sí nos quedó chévere. Y bueno, esta parte acá arriba, que es donde le desmadre. Vamos a ponerlo naranja. Esta parte de arriba, tú pasas y estás por arriba de todo el desmadre. ¿Okay? Ahí es donde la gente se sienta. Y aquí es donde tú pones la música. Ok. Así me podía meter por ahí, qué pendejo. Y ya puedes andar aquí patinando con tu novia y todo el pedo. Las bocinas ahí arriba, ¿eh? ¡Qué bolas! Les digo que híjole. Este server tiene mucho que ofrecer, la verdad. Mucho, mucho, mucho. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. Piensan que un server es llenarlo de plugins y de mapas creados por alguien más y llenarlo de creatividad que ni siquiera afloró de ti, ¿no? Pero Minecraft está hecho para que tu creatividad fluya. ¿Ven? ¡Qué chingonería! Era aquí para que los usuarios vieran y todo ese pedo, ¿no? No puse asientos en medio porque todos iban a querer estar en medio. Por eso los hice a propósito, ¿ok? Y ya si querías ir por comida, pues podías regresarte. Era para acá. Creo que por eso está esa línea amarilla y porque creo que era una bandera. Ven, y así ya desde acá se escucha. Qué bonito, cabrón. Qué bonito. Espérenme, que por aquí tenía... Híjole, no es cierto. Ah, sí, aquí está. Este iba a ser el shop de los coins. Ok. Una esmeralda de diamante, un coin. O sea, iba a ser caro, aparte, güey. Bueno, ya se quedó la música, no hay ningún pedo. Y bueno, espero que les haya gustado el server, mis amigos. Hasta aquí voy a dejar este video. Hasta aquí voy a dejar este gameplay, la verdad duró bastante. Y un chingo ahorita que estoy viendo la hora. Pero bueno, así está bien porque pues vamos conociendo poco a poco el servidor, ¿no? La verdad es que sí, nos falta muchísimo por hacer. Y una de mis principales ideas es ponerle aquí un par de torres rojas grandes, de esas que están ahí. Y otras pagoditas. Tengo que destruir todo esto. Este juego es muy chafa, la verdad es muy minimalista y está muy chiquito. La verdad es que lo voy a quitar, no creo que tenga mucho chiste que lo dejemos. La calavera que hice estuvo cagadísima, la verdad, ¿no? Muy cagada, cañón. Pero bueno, lo voy a quitar, ¿por qué? Porque vamos a hacer unas parcelas de este lado, por lo menos un par, ¿ok? Porque, híjole, quitar esto también va a ser un desmadre. Para poder tener 3, 6, 9, 12 parcelas donde puedan vivir, aunque sean chicas, no importa. Es que realmente puedes elegir entre hacer tu casa en las afueras, al tamaño que se te antoje, pero eso sí, tienes la posibilidad de que te grifeen, que te roben tus cosas, o la haces dentro de la ciudad donde vas a estar protegido, aunque sea chica la casa, ¿no? Pinches casitas de Infonavit, pero bueno. Y acá afuera, pues también lo mismo, otras parcelitas, ¿no? Aunque sea dos, güey, ¿no? Porque sean 3, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Por allá tenemos otras. Aquí estas partes no sé qué voy a hacer. Y más para allá hay otras. Que es una parte que ya no se los mostré, pero se los mostraré en el siguiente video. Nos vemos en la próxima, mis chavos. Bye, bye.